Righty, there we go. Good evening, guys. How are you? How are you doing, guys? Really happy to see you. Thank you for coming to the class, our final class today. Sofia, Francisco, and Luis, thank you for coming. How are you doing today, guys? Hope you're doing fine. There we go. We have Francisco. I can see you. Hi, teacher. Good evening. How are you? I'm doing great. Thank you so much for asking. How are you? How's your day going? Great. A little tired, but I'm relaxing at home. Very good. I'm happy to see that. And I'm happy to hear that you are doing good, that you are at home. That's wonderful. So thank you Thank for you. Thank coming. you, teacher. You're welcome. Nos vamos a esperar un ratito a los demás. Qué bueno verles otra vez, guys. Me alegra de verdad. Ahora es nuestra última clase, ¿verdad? Así que excelente. Excelente, guys. Ya terminamos. Ya a partir de mañana, pues tenemos vacaciones. La otra semana, dependiendo dónde estén ustedes, van a tener más vacaciones incluso. Si están en San Salvador, pues más todavía. En mi caso, pues tengo que trabajar. Tal vez tenga un día libre, tal vez, pero por lo demás, trabajar. So, I'm gonna wait for the rest of the class. It's been really hot today, again. My goodness. I can't take this anymore, guys. I don't like it. I wish I could probably just move somewhere else. Maybe if I lived in El Pital, things would be better. I don't know. Me gustaría vivir por allá muy lejos, quizás, o algo, no sé, donde no haga tanto calor, guys. Porque la verdad es que me estoy quemando. No aguanto esto. Ahí tenemos a Romeo. It's awful, teacher. Excuse me. It's awful. Yeah, it is awful. Definitely. Yeah, I don't like it at all. It's been awful these days. Tenemos a Romeo. Tenemos a Jorge. Bienvenidos. Welcome, guys. Happy to see you again. Thank you. I can see that Romeo is wearing like these really comfortable clothes. You are like the because of the weather, right? I can imagine that. That's the reason why. Yes, today is terrible. Yeah. Really, it's really hot today. I live in San Vicente, not specific in the downtown, but I live in a little village near to San Vicente, and usually it's very cold Oh, really? here, but today is hot. I see. That's really Yes. bad. That's awful. I'm sorry to hear that, Romeo. Yeah, so yeah. Well, I have been to San Vicente. I mean, my grandparents, they actually live in San Miguel. So I just say that when I go to visit my grandparents, then sometimes we stop in San Vicente. It's really interesting because, it is a big place. There is a lot of like field, and it's really interesting. I think that it is a really interesting place to me. But to me, at least, I don't know about you, maybe because you live there, I think that it's kind of hot, like San Miguel. I mean, San Miguel is awful. It's really hot. Just like La Unión, for example. Yes, it's similar. It's kind of. But yes, when you go to San Miguel, you pass in el desvío de San Vicente por carne de Correct. chucho. That is correct. Man, when I was a little kid, I loved that. That was really good. I mean, I remember that when I was a little kid and my mom would take me there, I just wanted to stop there and buy some carne de chucho. I mean, that's delicious. I love it. Yes, it's very delicious. Yeah, it is. No sé los demás si lo han probado, pero la verdad que es bien bueno, la verdad. Es rico, rico, se lo recomiendo, ¿ves? Es como un platillo ahí en medio de todo, del camino, que es bien, es bueno, la verdad. A mí me gusta bastante. Y no sé por qué le dicen así, o sea, creo que
Es como que dicen de que no es carne de res, sino que es carne de algo más. Pero no, o sea. Pero es bueno, la Yo he verdad. escuchado únicamente, he escuchado, pero es cierto, los rumores dicen que es sabroso. Sí, es buena. No sé qué es lo que Pero le ponen. es una incertidumbre en realidad la carne, es el origen. Eso sí que no Bueno, hay que sabemos. arriesgarse. Y si no se prueba, no, no, nunca. Bueno, si no se arriesga, nunca lo van a probar. Correcto. Sí, de hecho, bueno, yo la comí y aquí estoy todavía. Creo que Romeo también, así que no creo que les pase nada, guys. La pueden intentar. La pueden probar. What is it made ¿Perdón? of? What is it made of? Maybe Romeo can tell you, Sofía. Basically, it's just like beef, I guess. It's just like beef. Just like they just grill the meat and that's it. So it's just very, very basic food, but it's really delicious. I mean, you know, you basically, let's say that you are traveling, let's say by bus or by car. There is like this place where they cook the meat. It's beef, basically beef. That's what it is. So they just like put it. I mean, they just like grill the meat and then they usually sell it on the street, just like that. Okay. Así que eso es, o sea, es que como carne que hacen ahí en la calle, bro. Carnecita así, Yes, asada. you can buy beef and pork and really it's very delicious. I usually buy a little restaurant next to the church, exactly in this view. Is very clean and is very delicious because the beef and the pork is cooked with brasas. How do you say brasas? Very good question. Very good question. I really don't know. Let me. Really, I don't know, but you can is the plate is está acompañado is oh I don't know, but está acompañado with curtido Curtido, okay. con with cauliflower with Cauliflower, broccoli broccoli. onion etc. And you can if you want to eat beans with rice too, you can put in your plate tortillas tostadas. I don't know, avocado. Toasted. Avocado. Yeah, and yes. Okay. That sounds really delicious, Romeo. That sounds really delicious. Aquí Sofía nos ha compartido cómo se dice brasas. La verdad que es una palabra no tan común, ¿verdad? Entonces yo no sabía cómo se decía. Dice Fathoms. Fathoms. I don't know. Vamos a ver cómo se pronuncia. Fathom. Ya, yeah, Fathom. Fathoms. Ok. Bueno, ya aprendimos algo, ¿verdad? Está muy bien lo que dice Romeo, entonces. Bien, bien interesante, la verdad. Aparte de que el vocabulario de cocina y de comida a veces es un poco complicado. Por ejemplo, nos estaba diciendo. Yo creo que el curtido, al menos en mi opinión, ¿verdad? Que el curtido es como, en este caso, repollo cortado así en tiras. Entonces, yo lo diría como. Maybe. Shredded cabbage, maybe shredded. Se lo puede compartir. Yo lo diría así al menos. Cabbage, algo así, ¿verdad? Es como, bueno, col en tiras o algo así, no sé, algo así sería. Recuerden que en otros lugares así les dicen, ¿verdad? Los How's the pronunciation? The first word. The first one, fathom, like fathom. You mean brasas, brasas, right?
like the first one that Sofía sent it or No, Dimas. de curtido, de curtido. O sea, Ah, la shredded. primera palabra. By shred. Shredded. Ah, okay. Shredded. Sometimes with vinegar. Vinegar. Okay, that is correct. Very good. Very good. Thank you, Francisco. Vinegar. Yeah, actually, sometimes people put vinegar to the shredded cabbage. So, yeah, some people do that. And they also add other things like sometimes carrot and sometimes other things, right? Very good. Interesante. Muchas gracias, guys. De verdad, siempre por participar. La verdad que me gusta hablar con ustedes. Y creo que nos esforzamos por aprender. De repente salen ahí como palabras que ni sabemos cómo se dicen, pero nosotros las averiguamos. Así que eso está bien, está muy bien. Bueno, guys, gracias por estar acá. La clase de hoy es nuestra última clase ya. Así que muy bien. Han hecho un buen trabajo hasta ahora. Los felicito a todos. Vamos, nosotros el día de ayer nos quedamos como a medias con un tema que era de los antónimos, ¿verdad? Los antónimos dijimos que eran palabras opuestas, ¿verdad? Teníamos los sinónimos, que eran palabras que significaban lo mismo, y teníamos por otro lado antónimos, que eran palabras que tenían el significado opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno y malo, teníamos, por ejemplo, adjetivos también. Dijimos que nombres podían ser antónimos, verbos también, por ejemplo, aceptar, rechazar, luego adjetivos como por ejemplo alto, bajo, son opuestos, son antónimos, y de esa forma, ¿verdad? Hay cualquier palabra prácticamente puede ser antónimo de otra. Entonces les voy a compartir por acá. Vamos a completar eso. El día de hoy, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a completar eso y vamos a ver también la otra parte de los temas que nos hacían falta, que es la parte de los modales en el pasado. Ok, es un tema bien interesante. Y es el último tema que tenemos para ahora. Así que vamos ahí a darle. Vamos a ver, guys. Bear with me. Let me just a second, guys. Okay, here we go. All right, so. Vamos a ver, aquí teníamos esto, ¿qué son los antónimos? Dijimos ayer, ¿verdad? Es lo que les acabo de explicar. Dice, so antonyms are words that have opposite meanings. For example, an antonym, perdón, of day is night, and an antonym of on is off. The term antonym comes from antonymy, which is the technical grammar term for words that have contradictory meanings. But you can think of antonyms as opposites. Okay? Opposites, just like that. Vamos a ver acá. Dice acá, ¿por qué son importantes los antónimos? Se van a preguntar a ustedes. Dice acá, los antónimos, antonyms play an important role in writing by making your words more effective. Placing opposites together highlights their differences and makes them, the individual words, stronger. Specifically, you can use the power of opposites in three ways. Va a decir acá, los antónimos juegan un rol importante en la escritura, ¿ok? Sé que nosotros cuando empezamos el curso dijimos, ¿verdad? Queremos aprender a ser más fluidos, queremos aprender, mejorar nuestro listening y también nuestra gramática, ¿verdad? ¿Qué pasa, digamos, si ustedes tienen que enviar un correo electrónico en inglés? O sea, es necesario también tener esa habilidad para vernos como personas que tenemos el conocimiento, que somos profesionales en lo que hacemos, ¿verdad? Eso es muy importante, guys. Veámoslo de esa forma. Entonces, esta parte es más que todo de gramática. Vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces dice, que hacen nuestras palabras más efectivas, colocando, dice, opuestos juntos, resalta, ¿ok? Recordemos esto, guys, highlights. Like, this is a really common word. Let's say that, for example, somebody is going to give you some paperwork, and then sometimes they can highlight the most important part. Like, for example, let's say that they can highlight the address, they can highlight the phone number, things like that. Okay? So, resaltar, ¿verdad? Resaltar. Highlights their differences
y dice, y los hace a las palabras individuales más fuertes. Específicamente podemos usar los opuestos de tres formas. Aquí vamos a ver las tres formas en las cuales los podemos utilizar, los antónimos. Vaya, primero, el primer uso que tenemos para los antónimos es comparar, hacer una comparación. Que okay, dice entonces, antonyms are great for comparing two separate things and drawing attention to what makes them different. Okay, los antónimos son estupendos para comparar dos cosas separadas y para llamar la atención a qué los hace diferentes. Okay. Dice, por ejemplo, if you're writing a research paper that compares two topics, using pairs of antonyms can be better, can better communicate what sets them apart. Okay. Entonces, básicamente los antónimos nos ayudan como a, como decíamos anteriormente, como a hacer una comparación para ver en qué es lo que son diferentes. Okay. Por ejemplo, dice acá, si ustedes están escribiendo acerca de un papel, perdón, una... digamos, están haciendo un artículo de investigación, por ejemplo, acerca de la, ustedes pueden hablar, por ejemplo, de la vida en la ciudad y la vida en el campo, y pueden decir que la vida en las áreas rurales es silenciosa, tranquila, y la vida urbana o la vida en la ciudad es ruidosa, ¿ok? Ahí está como el contraste, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve. Dice, por ejemplo, también podemos decir que hay pocas personas en las áreas rurales. Like in this case, we can say that there are few people in rural areas and many people in urban areas. Okay, muchas personas en las áreas urbanas. Entonces, es uno de los puntos para los que lo podemos utilizar. Comparaciones. Luego tenemos acá para describir. Dice, sometimes the best way to describe something is to explain what it isn't. Es como lo que les estaba diciendo ayer. Por ejemplo, hay casos en los que tal vez no tengamos la palabra específica para algo, pero podemos decir lo que no es, por ejemplo. Y tenemos acá, este párrafo nos da algunos ejemplos. Dice, for example, you may describe someone who is arrogant as not modest or not humble. ¿Okay? Entonces, lo opuesto de arrogante es no ser modesto o no ser humilde. Entonces, eso nos puede ayudar también, ¿verdad? Dice acá, because modest and humble are antonyms of arrogant. You are saying the same thing, okay? The same thing, the same exact meaning. However, using the antonyms draw attention to the fact that the person chooses not to be modest or humble, which adds a little more characterization than simply calling them arrogant. Vaya, dice acá también, ¿qué pasa cuando utilizamos nosotros antónimos en algunos casos? Resalta, por así decirlo, la atención al hecho de que una persona, por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que no es modesto, no es humilde cuando pudiera serlo. O sea, no es, solamente estamos diciendo que es arrogante, sino que estamos diciendo, dándole más realce a esa parte, de que no, que no, no se está teniendo esa cualidad, por así decirlo. Vale, entonces esta es la parte que teníamos aquí como de las razones para utilizar los antónimos, ¿ok? Básicamente, guys. Vale, so vamos a ver entonces ahora, vamos a regresar por aquí. Se lo voy a mostrar. Vamos a ver. Aquí está, ¿ok? Esto es. Vale, vamos a escuchar este video bien corto, 30 segundos dura. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer los pares, ¿okay? De palabras, utilizar una de las palabras y luego colocar junto a ella el opuesto, por así decirlo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a escuchar el video y luego vamos a hacer eso en nuestros cuadernos o donde ustedes puedan apuntar. Vamos a ver, lo vamos a escuchar primero. Find. Forget. To know about antonyms and synonyms, help you increase your vocabulary. Take a look at the following antonyms and find its opposite. Listen carefully and repeat. Accept. Admit. Agree. Borrow. Deny. Disagree. Dislike. Divorce.
enjoy, find, forget, lend, lose, marry, refuse, remember, save, spend. Now that you have listened to that pronunciation, make a chart on your notebook and complete it. Stay to see what we want you to do next. We want you to choose four pairs of opposites. Write sentences using each pair. The following antonyms and find its opposite. De acuerdo, guys. Entonces, ¿tenemos alguna duda con respecto a estas palabras? La pronunciación, ¿qué significan? ¿Alguna duda? Any question, guys? All right. For example, what is the difference between borrow and lend? For example, what is the difference between those two words, guys? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa borrow y qué significa lend? Borrow means borrow. Tomar. No sé. Perdón. Pero no. Primero Carla y después Romeo. Vamos a ver. For me, borrow means tomar prestado. Okay. What about lend? I don't know. Okay, no problem. Thank you, Carla. Very good. Thank you. I appreciate sería... that. Sería el antónimo en este caso, sería prestar. Okay, muy bien. Vamos a ver qué decía Romeo. Muchas gracias, Francisco. Really, I don't know what is the meaning, but borrow, I agree with Carla. Okay, very good. Thank you so much to all of you. Thank you, all three of you. Bueno, entonces, sí, todos están en lo correcto. Vaya, como dijo Carla, borrow es como tomar prestado. Y por otra parte, lend es prestar, okay. Como por ejemplo, vaya. Es que depende de quién lo haga, ¿verdad? O sea, por ejemplo, so I can lend you something. For example, I can lend you my pen. I can lend you my notebook, for example. And then, for example, I can borrow something from you. Okay, so that's the difference. Yo puedo tomar prestado de alguien más, ¿verdad? Tomar prestado. Y por otra parte, es prestar a alguien. Okay. No sé si me doy a entender. Creo que los confundí un poco más. Vamos a ver, yes. Vamos a ver Carla. Carla. Lo que yo ¿Cómo? Que len, el uso de len es cuando yo en primera persona digo que voy a prestarle a alguien. Correcto, mientras que exactamente. borrow es alguien más, una tercera persona me pide prestado a mí. Es correcto. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo, pero creo que quizás no lo dije bien. Pero exactamente como dijo Carla, entonces, lend es cuando yo le presto a alguien, ¿ok? Borrow es cuando alguien viene, quiere que yo le preste. Y toma prestado de mí, prácticamente. Entonces, eso sería, ¿verdad? Yo antes, la verdad, pensaba que los dos significaban lo mismo. Era como que borrow, lend, y yo era como que, bueno, quizás los puedo usar igual, pero allá, ahí tenemos como la diferencia, ¿verdad? Como dijo Carla, lend es cuando yo vengo y le doy algo a alguien. Borrow es cuando, bueno, a alguien más, ¿verdad? Y así. Entonces, tenemos otras palabras acá. Tenemos también, bueno, estas están más fáciles. Admit, agree, deny, disagree, dislike, divorce, enjoy, find, forget, marry, save, spend, remember. Entonces, básicamente lo que teníamos que hacer acá nosotros era colocar la palabra y colocar su opuesto. Por ejemplo, acá tenemos accept, then we have refuse. Then we can have agree, and then disagree. Admit and deny. Borrow and lend, ¿verdad? Entonces, eso era lo que teníamos que hacer nosotros en esta parte. Por favor, hagan el resto si no lo tienen todavía. Por ejemplo, tenemos acá dislike. ¿Cuál sería lo opuesto?
¿Cuál sería el opuesto de dislike? De spend, remember. Veámoslo ahí. Enjoy, teacher. Dislike, enjoy. Very good. Very, very good. Muy bien, Romeo. Cuando nos desagrada algo, lo opuesto sería como disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, dislike and enjoy. Very good. Divorce and marry. Divorce and marry. Okay, very good. Very, very good. Excellent. Divorce. Y leen como, perdón, voy a decirlo en español, leen como como nombre, o sea, préstamo como de banco. No es, ajá, o sea, no es, porque también es, aquí está lend y está save, prestar y ahorrar, no sé si son, ah, no, perdón, ahorrar y gastar, aquí está save correcto. And spend. Ahí está, ahí los tienen los dos juntitos, save and spend. Sí. Perdón, preguntaba por lend porque me puse a buscarlo en el diccionario y lend y loan, o sea, quiere decir como préstamo también, ¿verdad? Pero lend se usa solo como verbo o se usa también, o sea, es indiferente que yo ponga lend o loan a la hora de decir, por ejemplo, I have a lend in the bank, for example. Pues por lo general, digamos, yo casi que el 100% de las veces he visto loan como préstamo Loan. bancario. Entonces yo utilizaría ese porque sería como más claro el mensaje, ¿verdad? Más sustantivo. Entonces, si usted quiere decir tengo un préstamo con el banco, es como que I have a loan with the bank. That's like the best way to go. Yep. Okay. Thank you. You're welcome. Muy bien, ahí estamos entonces. ¿Alguna otra pregunta más, guys? No hay ningún problema. Si tienen más preguntas, lo pueden hacer, ¿verdad? No hay problema. Bueno, entonces creo que ya dijo por ahí Francisco que ya terminó. Supongo que ya todos terminamos, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a hacer por acá. Ahí está. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, teníamos por aquí otro, un tema nuevo. Vamos a ver qué dice aquí. Chat refuse at midnight. Agree. Ok, ahí lo mandó Romeo. Ya en pares. Divorce. Ok, there we go. Thank you. Save, spend. Ok, there we go. Thank you. Bueno, entonces tenemos acá. We have the objective for this class. It says, by the end of this class, participants will be introduced past models in order to ask to, in order for them to talk about actions in the past. Okay. Bueno, vamos a tocar este tema, guys, que se trata acerca de los modales en el pasado. Esto es para que nosotros podamos hablar acerca de algo que sucedió en el pasado, lo cual ya no se puede cambiar. Básicamente ya no se puede cambiar. Y es como para dar una sugerencia o para dar una opinión, ¿ok? Por ejemplo, digamos que ustedes llegan tarde al trabajo o llegaron tarde al trabajo el día de hoy. Perdón, acá tengo que cambiar. Digamos que llegaron tarde al trabajo el día de hoy. Entonces ya pasó, ¿verdad? Y ustedes se ponen a reflexionar y dicen, debería haberme levantado más temprano. Por ejemplo. No digo de que sea así, pero solamente es un ejemplo. Que ustedes pueden decir eso. No pueden decir, debería haberme, no sé, dormido más temprano para poder descansar y despertarme temprano, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a utilizar esto de los modales en el pasado. Vamos a escuchar el video y después vamos a entrar en más detalles, ¿ok? Para que veamos la estructura, cómo funciona, cómo hacemos preguntas, cómo hacemos oraciones afirmativas, también negativas, para que vean cómo funciona. Ok, lo vamos a escuchar rapidito.
Type your answers in our discussion box. Vamos a ver por acá. Are you ready to give opinions and suggestions about actions in the past? Join us and learn how to do it. Past modals. Use would have or should have plus past participle to give opinions or suggestions about actions in the past. What should I have done? You should have told them about it. You shouldn't have hidden it. What would you have done? I would have called him. I wouldn't have sent him an email. Vaya, esa parte, yo al menos personalmente siento que es un poquito más difícil para pronunciarla algunas veces, ¿verdad? Porque son más como verbos ahí que van a todos al mismo tiempo, entonces es como que puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces tenemos que practicar bastante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nosotros el verbo modal would y tenemos también should. Aparte de eso, tenemos también nosotros el verbo auxiliar have. Y por último, el verbo principal, por así decirlo, ¿verdad? Y el verbo principal está en la forma del pasado participio, ¿ok? Like told, hidden, called, sent, in this case done, right? So that's basically it. We have three verbs right here, ¿ok? So we use these guys so we can give opinions, like I mentioned before, opinions or suggestions about actions in the past. So we have these. How do we make a question? So basically, if we want to make a WH question, we just use the WH word, then the modal verb, then the subject, then have or has, and then the past participle, then the question mark. Okay? Ya lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí como en escrito para que ustedes lo puedan ver de una forma más clara. Pero así es como nosotros haríamos las preguntas, ¿verdad? Si fuera otro sujeto, cambiaría un poquito. Por ejemplo, what should he has done? Okay, what should he has done? Un poquito más difícil de pronunciar, pero lo podemos ir practicando. Aquí, por ejemplo, tenemos, what would you have done? ¿Qué, cómo lo traduciríamos esto al español? Sería como, ¿qué debería haber hecho? ¿O qué, qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Okay? ¿Pasó algo en el pasado? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué habrías hecho tú en este caso? ¿O en esta otra situación pasó algo en el pasado? Y estamos pidiendo como una opinión, ¿verdad? O una sugerencia. ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué debería haber hecho? Y aquí tenemos cómo lo vamos a responder, ¿verdad? Sería, you should have told them about it. Deberías haberles contado acerca de eso, acerca de ello. O no deberías haberlo ocultado. Y por la otra parte tenemos acá, yo lo habría, le habría llamado a él. ¿Okay? Yo le habría llamado. O yo no le habría enviado un correo electrónico. Okay. So, tenemos I would have called him or I wouldn't have sent him an email. I wouldn't have sent him an email. Okay. Vamos a seguirlo viendo, guys, y después vamos a regresar si es necesario. Okay, pero vamos a ver un poquito más acerca de cómo es la estructura, okay? When and how do we use past models? We use past models to give opinions and suggestions about actions that already happened. To give opinions, we use would have plus past participle. And to give suggestions, we use... Okay, entonces escuchemos, dice, para dar opiniones utilizamos would have. ¿Verdad? Opiniones. ¿Qué lo acaba de decir? Ahí está. Would have plus the past participle. Okay, that is to give an opinion. Okay, let's keep that in mind. Participle. And to give suggestions, we use should have plus past participle.
But in both cases, our opinion or suggestion is too late. Vaya, por otra parte dice que para dar una sugerencia utilizamos should have plus the past participle. But in both situations, it is too late because it already happened. Okay. So, solamente estamos hablando de algo que habríamos hecho o que deberíamos haber hecho. Ya no se puede hacer nada. Vamos a continuar. Plus past participle. But in both cases, our opinion or suggestion is too late. Remember, for statements, we must use subject plus would have or should have plus past participle plus the rest of the sentence. Bueno, aquí tenemos la estructura, lo que les estaba diciendo antes. Entonces, tenemos el sujeto, voy a hacer, por ejemplo, I, and then podemos utilizar would have, o también podemos decir should have, ¿verdad? Luego, el verbo en el pasado participio. Studied, por ejemplo. And then, the rest of the sentence, whatever it is. For the exam, por ejemplo. Digamos, estamos hablando acerca de algo que pasó. Por ejemplo, alguien más tuvo una mala calificación y nos pregunta, ¿qué habrías hecho? Nosotros podemos decir, so I would have studied for the exam. Por ejemplo, yo habría estudiado para el examen. Esa es mi opinión. Y luego, digamos que estamos pensando acerca del examen, que nos sacamos una mala nota, fue en el pasado. Entonces reflexionamos y decimos, I should have studied for the exam. Debería haber estudiado para el examen. Debería de. Esa es nuestra, como, por así decirlo, sugerencia, ¿verdad? Entonces vamos a ir atrás otra vez. Solamente un momento más para reforzar esta parte, ¿ok? Vamos a ver aquí. Past models to give opinions and suggestions about actions that already happened. To give opinions, we use would have plus past participle. And to give suggestions, we use should have plus past participle. Ok, entonces otra vez más, guys, para que no se nos olvide. Entonces, would have es para opiniones, should have es para sugerencias, ¿ok? ¿Estamos claros? Very good. Ok, ya tenemos ahí entonces cuándo utilizamos cada uno y también tenemos la estructura hasta ahora. Or should have plus past participle plus the rest of the sentence. For questions, we add WH question word plus would or should plus subject plus have, plus past participle, and the question mark. Bueno, entonces acá tenemos las preguntas, ¿ok? Tenemos una WH question, in this case, right? As you can remember, we have what, with, I'm sorry, what, which, when, why, all of those, right? So then you can say, for example, what would you have done? ¿Ok? Tenemos la WH word, tenemos después would or should, luego tenemos nuestro sujeto, okay, todos los que hemos visto antes, los pronombres, nombres, lo que sea, después tenemos have, y luego el pasado participio, okay. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una oración, como vimos en el video antes, decía, what should I have done. ¿Qué debería haber hecho? ¿Okay? ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué, cuál es tu sugerencia para mí? ¿Okay? De otra persona para mí. What would you have done? Opinión, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cuál es tu opinión? Así. Entonces, estamos claros hasta ahora, guys. Any questions? Because we need to practice a little bit, okay? Before you leave, we need to practice. Estamos claros acerca de la estructura. Ya la tenemos, ¿verdad? Vaya, pues. Vamos a seguir entonces. Teacher.
Can we change how for has if you use the tercera persona? Okay. Yep. Yeah, I think that, yes, that's the way that should be. Yes. Let me just double check on that, because I think that that's the way that it should be, but I'm not 100% sure. So let me take a look. Buena pregunta de Carla. Yo creo que sí tendría que ser, no es muy común, ¿verdad? Pero yo creo que sí, si es una tercera persona, tenemos que ponerle has en lugar de have, ¿verdad? Así que vamos a ver. Déjeme averiguar rapidito. Vamos a ver, un instante, guys. Ahorita les digo. Vamos a ver. Si ustedes lo tienen por ahí, si lo encuentran también, no hay problema, ¿verdad? Lo pueden compartir con la clase. Es que no es una situación muy común, la verdad, utilizarlo de esa forma, entonces, por eso no estoy tan seguro. No les quiero dar información incorrecta. Okay, hold on for just a second, guys. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces aparentemente, guys, lo vamos a dejar así. Creo que sería have en este caso. Sería have, sin importar si es tercera persona. Así sería. Por ejemplo, like, why would he have? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a anotar lo mejor para que sea más fácil. What? Uy, perdón. Hacer otra vez. What would he have done? Así, creo que así sería. ¿Qué habría hecho él? Si se fijan acá, incluso en el video, no nos dice, ¿verdad? Así como que have o has, no, que solamente dice have. Entonces lo vamos a manejar así, como have. Creo que es por el Teacher, hecho. ¿Sí? sorry, de igual manera encontré que sería mantener el hub. ¿Verdad? No cambia, right? Ok. Very good. Ok, bueno, ahí estamos ya. Entonces ya. Lo encontró Francisco de la misma forma. Entonces creo que sí lo vamos a mantener igual. Supongo que debe de ser por el hecho que tenemos los verbos modales. Normalmente cuando tenemos los verbos modales, como que no alteramos tanto que digamos los otros verbos, ¿verdad? Se mantienen como en la forma base. Entonces supongo que por eso es. Así que nosotros lo vamos a hacer de esta forma, ¿ok? Ya confirmado, vamos a utilizar have, sin importar si fuera she o it. So, perdón. Perdón, guys. Entonces sería have, como en este caso, ¿verdad? Vamos a darle para atrás. También, en este caso, en el sujeto, supongo que también para oraciones afirmativas, también vamos a utilizar have, ¿okay? Sin importar si es tercera persona. ¿Okay? ¿Estamos claros, guys? Vamos a ver por aquí, creo que tengo algunos ejemplos. Vamos a ver. Algunos ejemplos para que podamos como ver cómo se aplica, ¿ok? Ok, aquí está. Se los voy a mostrar.
You should have driven carefully. Yes, very good. Se lo voy a mostrar, guys. Creo que aquí va a quedar confirmado. Ya no vamos a tener ninguna duda. Aquí vamos. Bueno, aquí tenemos. Yo busqué unos ejemplos adicionales y aquí tenemos como la fórmula, ¿ok? Dice acá, la fórmula cuando nosotros juzgamos acciones pasadas es la siguiente. Sujeto más should have or shouldn't have can be those two options. And then we have the verb in the past participle and then the complement. Y si se fijan acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, he should have studied more. Entonces vamos a utilizar have. Ya lo tenemos confirmado. A pesar de que es una tercera persona, utilizamos have. Okay, luego tenemos con negativo, también se puede. They shouldn't have drunk that much. Okay, digamos que alguien estuvo en una fiesta y bueno, incluso tuvo un accidente por beber demasiado. Entonces no deberían haber bebido tanto. Okay, they shouldn't have drunk that much. And then Lucy should have arrived early. Llegó muy tarde, la regañaron sus papás, entonces debería de haber llegado más temprano. Ok, and then we have Alex shouldn't have said that. Alex no debió haber dicho eso. No debería haber dicho eso. Ok, no debería haber dicho eso. Bueno, entonces ya lo tenemos acá. Si se fijan, tenemos los ejemplos utilizando la estructura de la que hemos estado hablando. Ok. Ah, vamos a ver acá. Tenemos más ejemplos. Dice, por ejemplo, acá. We can use should have to say that a different action was recommended in the past. If you arrive late to an English class, you can say, I should have left my house earlier. If you regret an argument, you can say, I shouldn't have yelled at you yesterday. I'm sorry. And then he says, you can also use should have or shouldn't have to tell other people that a different action in the past would have been better. Would have been better. And then it says, if your son fails at a test, you can say, you should have studied, shouldn't have played video games all weekend. Entonces tenemos aquí más ejemplos acerca de en qué situaciones podemos utilizarlo. Es como ejemplos genéricos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, acá. Podemos utilizar should have o shouldn't have para decirle a otras personas que una di acción diferente en el pasado habría sido mejor. ¿Okay? Por ejemplo, deberías haber estudiado, no deberías haber jugado videojuegos todo el fin de semana. ¿Okay? Tenemos más ejemplos acá acerca de eso. Y por último, tenemos acá would or wouldn't have. We use would or wouldn't have when we are imagining an hypothetical situation happening to us. And doing something different. ¿Ok? Tenemos acá, dice, cuando nos imaginamos una situación hipotética que nos sucede y que nosotros hacemos algo diferente. Dice, Jessica está diciendo, yo perdoné a mi novio. Entonces yo, por ejemplo, me imagino, yo no lo habría perdonado. ¿Ok? Dice aquí, if I were Jessica, I wouldn't have forgiven him. ¿Ok? Básicamente nos estamos poniendo en el lugar de otro y diríamos, yo no lo habría hecho. Yo no. Entonces ahí está. Vamos a ver. Y tenemos acá más ejemplos. Más ejemplos otra vez. Dice, vamos a utilizar would. ¿En qué otros casos? Dice, to imagine a result. Let's say, if something happened, if something had been different in the past. For example, dice, if you arrive late at the airport and miss your flight, you can say, if we had arrived earlier, we would have caught our flight. Esta parte no es tan importante, pero lo que sí importa acá es esta parte. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? We would have caught our flight. ¿Okay? Habríamos alcanzado nuestro vuelo si hubiéramos llegado más temprano. Okay. Este tema todavía no lo hemos visto, ustedes no sé si lo han visto todavía, pero es del pasado perfecto, ¿okay? Cómo utilizamos had instead of have, ¿okay? Entonces dice, si hubiéramos llegado más temprano, habríamos alcanzado nuestro vuelo, ¿okay? Y así. Entonces, ese es otro uso que le podemos dar.
En oraciones un poco más complejas, podemos imaginarnos una situación y un resultado que habría sido diferente. Bueno, entonces eso sería básicamente, guys. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer algunos ejemplos, quizás ustedes hagan algunos ejemplos para que practiquemos antes de que nos vaya, que nos marchemos, ¿ok? Vamos a ver acá. Through these situations, it is your task to come up with suggestions. Remember, you may use Vamos a darle para atrás. participle and the question mark. Let's read these situations. It is your task to come up with suggestions. Remember, you may use would or wouldn't have, or shouldn't have. Type your answers in our discussion box. Number one. Your teacher borrowed your favorite book and spilled coffee all over it. Number two. You saw a classmate cheating on an exam. Entonces, para terminar, guys, vamos a hacer esto. Tenemos dos situaciones. Vamos nosotros a dar nuestras sugerencias acá en este caso. ¿Qué habríamos hecho? Por ejemplo, dice, tu profesor toma prestado tu libro favorito y derrama café encima del libro. ¿Ok? Esa es la primera situación. Luego tenemos, tú ves a un compañero de clases haciendo trampa en un examen. ¿Qué habrías hecho? Entonces aquí vamos a utilizar lo que acabamos de ver, ¿ok? So, for example, you can use I should have not, shouldn't have lent, lended, I don't know, I'm not sure about the past of lend. Let me take a look. Vamos a ver, lend past. Lent, ok. So I shouldn't have lent my book to my teacher, ¿ok? No debería haberle prestado mi libro a mi profesor, por ejemplo. Entonces tenemos que nosotros dar una respuesta a estas situaciones, al número uno y al número dos, por favor. Utilizando lo que acabamos de ver, ¿verdad? Así que recuerden, sujeto más would or should have, then the verb, and then whatever goes after that. Ok, vamos a hacerlo y si pueden, por favor, compártanlo en el chat, por ejemplo. Para que todos participemos, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a ver por acá. Dice acá, I would not have accepted the damaged book. Ok, está bien, Jorge, muy bien. No lo habría aceptado. Should have been more careful. Very good, very good. Muy bien, Francisco. Debería haber sido más cuidadoso. Muy bien. You shouldn't have lent the book to the teacher. Okay, awesome. Very good. Muy bien, gracias, Romeo. Vamos a ver, los demás. Si quieren, lo pueden pensar primero en español. Sería como que debería de haber hecho esto, o yo habría hecho esto, o él habría. Ahí está, vamos a ver qué dice Sofía. I should have told him to buy me a new book.
Very good. Debería haberle dicho que me comprara un nuevo libro. Okay, awesome. Very, very good. Dice Carla, I would have told that I need another, I need other new book instead. Bueno, vamos a ver. Creo que tal vez lo pudiéramos decir un poco diferente, Carla. Está bien, pero yo habría dicho que necesito. Creo que quiere decir que yo necesito un nuevo libro. Sí. ¿Correcto? Yes. Entonces, vamos a ver. Would have told him or her that I need a new book. Creo que sí lo diría mejor. Sería más fácil, ¿verdad? Más sencillo. Algo así, no sé. Dice acá, vamos a ver. Dice Beatriz, he would have paid me the book. Me habría pagado el libro. Ok, muy bien. Como que yo no lo voy a dejar así. Me lo habría pagado. Esa es mi opinión, al menos. Francisco dice, I would have told the teacher that the partner was cheating. Ok, very good. I would have told the teacher that the partner was cheating. Okay, y dice Ana, vamos a ver. He should have most careful. Bueno, Ana, acá está bien, solamente que vamos a cambiarle la parte de must, ¿verdad? Porque no podemos tener así como esos dos verbos modales en este caso. Tenemos que tener should have y luego tiene que ser un verbo, digamos, cualquier otro. Por ejemplo, puede utilizar usted el verbo to be, like he should have been more careful, or he should have. Bueno, en este caso creo que been es el más apropiado para la respuesta que usted está dando. Así que debería decir, por ejemplo, he should have been careful. ¿Ok? Él debería haber sido cuidadoso. ¿Ok? El verbo tiene que estar en el pasado participio, ¿verdad? Tenemos que recordar eso. You're welcome. Ahí está. Bueno, quiero ver. Por aquí me acaba de caer otro. I shouldn't have. I wouldn't have saved the secret about my classmate was cheating on the exam. Okay. Secret about my classmate. Who? Okay. Está bien, está bien. Tal vez le pudiera agregar por ahí, Sofía, who was cheating on the exam. Solamente eso, tal vez. Would have told the teacher that my classmate was cheating. Okay. Very good. Bueno, muy bien, muy buenos ejemplos, la verdad. Creo que por ahí ya le agarramos, ¿verdad? Y pues los que tal vez teníamos algún pequeño problemita por ahí, pues ya lo vamos corrigiendo, ¿ok? Bueno, guys, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Ya se nos acabó el tiempo, prácticamente. Así que, pues bueno, muchas gracias, guys, por su paciencia conmigo, por siempre estar presente para las clases, de verdad, por todo el esfuerzo que le han puesto. Y los felicito, espero que sigan adelante y pues si necesitan algo en el futuro y nos encontramos, pues ahí estamos a la orden siempre, ¿verdad? Así que un placer, guys, y espero que tengan mucho éxito y que se cuiden mucho. Gracias, teacher. Gracias por tenernos nuevamente. You're welcome, guys. Thank you, teacher. Thank you. Take care, guys. Teacher. Sí, teacher, before
that we say goodbye, I want to ask you something. I don't know if it could be possible, but I want to ask you if you can send your presentation to WhatsApp. Sure. It has very important information and that I want to have in my files. No problem. I can do that. I will. Okay, teacher. Thank you. Really, it was a pleasure being your student. Really, I really learned a lot. That makes me really happy to hear. And thank you as well, Romeo. Thank you. Thank you, teacher. That means a lot to me. You're welcome. That's nice. Bueno, guys, un placer y de verdad, gracias a ustedes también. Les voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan ahí como referencia, ¿verdad? Ahorita se la voy a pasar porque si no se me olvida. Entonces mejor lo voy a hacer ya. Así que bueno, guys, cuídense mucho y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Que tengan una feliz noche. Good night. Thank you, teacher. Thank you. Good Happy night. Vacation. Thank you. You as well. Bye.